Se acerca la temporada y muchos se preguntan cuáles son los tips para poder manejar en la arena y no encajarse. Bueno, Laureano Grigera, piloto del Rally Mundial, nos vas a dar algunos secretitos como para poder pasarla bien en el verano y no pasar vergüenza. Punto número uno, arrancamos, dale, Lauri. Bueno, primero, ante nada, cumplir con las normas de tránsito vigentes por vialidad. Cualquier reglamento te exige tener el seguro al día, BTV al día, luces encendidas y cinturón de seguridad para arrancar la charla. Para cualquier tipo de terreno, no solo en la arena, sino tierra y cualquier sector de off-road. O sea, eso es lo primordial. Punto número dos. Bueno, a la hora de acercarnos a un lugar como Pinamar, obviamente respetar la ley vigente y respetar los trazados de zonas seguras, ahí donde nos va a cuidar un poco el trazado que está limitado para andar. Y después, bueno, obviamente respetarnos entre los que estamos andando para no cometer ningún tipo de accidente. Punto número tres, me soplabas por ahí, armarse un kit. En el caso de que te encajes, tener todo preparado como para poder sacar la chata. No quiere decir que pues sea 4x4, un motor de 300 caballos, no nos vamos a quedar enterrados. O sea, por eso siempre es conveniente tener un kit, tener una linga para remolcar con grillete, después, bueno, tener un compresor, un calibre de goma para bajar los neumáticos si la arena está muy blanda. ¿Es caro eso? No, no es caro. Hay secretos que son baratos. Por ejemplo, si no tenés, lo bajás parejo contando hasta 60 y a las 4 por cada rueda 60 y bajan pareja, la bajás entre 6 y 8 libras. Entonces, de esa forma también te permite entrar en un sector que esté la arena blanda. ¿Los neumáticos en 22 entonces? Sí, a ver, vamos a ser claros. La idea siempre que cuando nos metemos en un sector como de médanos o de arena blanda, si tenés mucha libra en la goma, lo que hace es enterrarse. Es el famoso me enterré hasta el chasis. Justamente porque la camioneta baja pareja y se entierra porque son una piñata las gomas. Entonces, ¿qué hacemos? La bajamos un poco, se ponen más panzona y de esa forma nos permite deslizarnos con mejor gripe en la arena. Bueno, en este momento lo que hacemos es bajar las libras con un medidor, con un calibre preciso para saber en cuánto estamos. Lo ideal es, ahora estamos en 25 libras, vamos a ingresar a la zona de arena blanda y bueno, y después cuando nos retiramos con el compresor las volvemos a subir, las volvemos a controlar para salir a la ruta con la presión exacta para poder trasladarnos. Bueno, lo que hacemos es subir las libras a 30 para poder desplazarnos tranquilos por la zona de asfalto y no generar que se rompa la goma o que se destalone. Entonces, de esa forma estamos tranquilos para poder desplazarnos por la ciudad como Dios manda. Antes de volver a la ruta, entonces, si te metiste en la arena y bajaste los neumáticos, volvelos a subir, no cuesta nada. No, perdés 5 minutos en volverlos a subir y de esa forma estás tranquilo y nos cuidamos entre todos. El punto número 4 te lo invento yo. No tener miedo, acelerar, no quedarse en el medio de una arena floja pasando despacito. No, obviamente, pero bueno, es como te decía hace un rato, es contraproducente, porque por ahí estás con una camioneta, por ejemplo una Ram con 400 caballos y si le pongo el acelerador y justamente te enterrás peor que si fueras con una con menor potencia. Hay que interpretar un poquito la arena, leerla, tener cuidado con las partes cortadas. Es un tema de interpretación y no querer hacer en un sector off-road lo que no hacemos en la calle, porque ahí donde te trae el accidente, quedarte colgado, tirarte en las partes ciegas que no sabés si viene un cuatriciclo del otro lado. Por eso hay que ser precavido y tener cuidado, nada más. Y el punto número 5 tiene que ver con tomar los cursos de concientización, de manejo seguro. Están abiertos, los encabeza el concejal Javier Pisolito de aquí de Pinamar. Siempre es bueno ir incorporando nuevas herramientas como para poder manejar la camioneta que uno tiene, ¿no? No te digo que seas un piloto, pero teniendo las medidas adecuadas, usar la conciencia, que para mí es lo principal. Por ejemplo, no llevar chico en la caja, no trasladarse con chico en la caja, porque ante cualquier situación imprevisto, la camioneta, cualquier movimiento que hace, el que va atrás es una catapulta, lo termina sacando de la camioneta. Con el tema de los cursos también está bueno, te van a enseñar a cómo manejarte, cómo, por dónde tenés que ir y darle importancia a la seguridad, porque la parte que uno, cuando está en estos sectores, más los que vienen de Buenos Aires, pecan por eso y es donde se cometen los errores.